Hola, y aquí seguimos desde el Centro Tecnológico en Hidroponía, platicando sobre nuestra grata experiencia con el cultivo de espinacas. Pero también, no vayan a creer que esta es una recomendación directa para que empiecen a sembrar espinacas. Claro, ustedes pueden sembrar lo que quieran, pero aquí les vamos a contar por qué nosotros nos decidimos a sembrarlas. Anteriormente comentamos que analizamos cultivo por cultivo para ver cuál convenía más, y mientras hacíamos eso, pues como muchos, sembramos lechugas, que es lo más fácil, pero la decisión de cambiar a espinacas estuvo fundamentada en dos aspectos. El primero, pues fue el cliente. Mediante la Asociación Hidropónica Mexicana, se puso en contacto con nosotros una empresa que requería espinacas. Les cuento un poco de ellos. Esta empresa le hacía la maquila del sándwich de panela con espinaca a Starbucks, pero les exigía una espinaca libre de cuentas microbiológicas. Y claro, lo primero que se hace es lavarlas y desinfectarlas, sin embargo, aún así, las cuentas microbiológicas salían fuera de norma. Y fue por eso que ellos pensaron que el problema podría solucionarse con una espinaca hidropónica, que de entrada, pues no estaba en contacto con la tierra. Y claro, pues ellos no pensaban en comprar un kilo o dos, así que el cliente resultó bastante interesante. El segundo factor fundamental fue el clima, es decir, si las condiciones que teníamos eran suficientes para que la espinaca se desarrollara. Así que cuando se analizaron estas dos cuestiones, se tomó la decisión. Y solo para que tengan una idea, un manojo de espinaca de 4 kilos en la central de abastos costaba alrededor de 30 o 40 pesos y ellos pagaban más de 100 pesos por kilo. Y justo aquí es donde se ve que se puede tener un cliente que realmente valora no solo el trabajo, sino la inocuidad del vegetal, a la cual evidentemente pues nos comprometimos. En un comentario muy personal, así como ellos se lo comentaron a la química, que pues no les importaba si las espinacas eran orgánicas, hidropónicas, si estaban cultivadas en tierra o lo que fuera. Lo que les importaba es que cuando se hicieran los análisis microbiológicos, pues no salieran cuentas altas, cosa que específicamente con la espinaca es casi imposible cuando se cultiva en tierra. Y como es propio de este tipo de negocios, pues se firmaron contratos y compromisos. De hecho, auditaron nuestras instalaciones e hicieron análisis de todo. Y evidentemente, pues todo en orden. Esta temporada fue muy fructífera, porque además iniciamos una campaña para invitar a escuelas para que sus alumnos pues conocieran lo que es la hidroponía. Además de que la contadora Gloria Samperio, con toda generosidad, impartía cursos gratuitos pues en estas instalaciones. Bajo estas condiciones de crecimiento, como a muchos nos sucede, pues se pidieron créditos, se construyó un invernadero que muy honestamente el gobierno del Estado de México cooperó con la mitad y claro, mandó a su proveedor, cosa por la cual pues no pudimos meter mucha mano en el proyecto. Pero en fin, ahí seguíamos, cultivando espinacas a toda marcha. Llegamos a producir 400 kilogramos por semana en un espacio de 600 metros cuadrados. La verdad, todo un reto. Hasta que un día, pues les comento, yo me asusté al ver esto. Cuando iba rumbo al invernadero, era una muy mala señal. Y pues sí, efectivamente el invernadero se cayó. Debido al mal tiempo, primero el aire lo levantó y luego con una tremenda granizada el invernadero colapsó. Realmente las pérdidas fueron muy grandes. Primero todo lo que teníamos dentro. El sistema de siembra, las plantas, el sistema de riego, muchas cosas volaron hacia la barranca. Fue terrible, pero también lo que representaba una pérdida grave fue que nuestro cliente no podía esperar. De hecho, el no entregarle las espinacas en el tiempo acordado representaba una fuerte penalización. Lo que hemos de agradecer es que pues a los que estaban trabajando les dio tiempo de resguardarse y gracias a Dios nadie salió lastimado.
Eso es lo único que pues nos consolaba. Después de esta terrible catástrofe, ¿había posibilidades de levantarse otra vez? Claro, si no hubiera habido posibilidades, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero de cómo reiniciamos a cultivar, ahora sí, prácticamente con la basura que había quedado después del desastre, y de cómo encontramos nuevos nichos de oportunidades también mucho muy interesantes, te lo contaremos en nuestro siguiente video. ¿Y recuerdas que quedamos de hablar sobre esto de los productos químicos y agroquímicos? Pues yo creo que ya estamos de acuerdo que todo es un producto químico. Y más allá de las clasificaciones que tiene la química entre lo que son los orgánicos e inorgánicos, yo creo que también se pueden clasificar de acuerdo a la industria a la que van dirigidos. Es decir, qué aplicaciones tienen. Y así encontramos pues todos los productos químicos farmacéuticos o los de la industria metalúrgica, de la industria cosmética. Pero bueno, finalmente tenemos los productos agroquímicos. Y este término de agroquímico exclusivamente se refiere a que es un producto cuya aplicación está dirigida al campo. Y no significa ninguna otra cosa. Es decir, no significa nocivo, ni peligroso, ni benéfico, nada. Solo exclusivamente que va dirigido al uso agrícola. Claro, este término se ha estigmatizado mucho porque el imaginario colectivo ha logrado que cuando uno dice producto agroquímico genere muchas suspicacias, temores y hasta insultos. Y sí y no hay razones. Porque sí, hay productos muy benéficos y otros muy nocivos. Y para el siguiente video empezaremos a ver qué clase de productos agroquímicos podemos encontrar. Y seguro te sorprenderá. Así que nos vemos en el próximo video.